Y vamos ahora al contacto con Cristian Jiménez, nuestro compañero desde el departamento de Itapúa, y este caso de haber hallado a un hombre amordazado, maniatado y asaltado. Contanos al respecto. Buen día, Cristian. Buen día, Juan Carlos, y a la teleaudiencia. Y lamentablemente tenemos que hablar de este nuevo caso de inseguridad que se había registrado en la noche de ayer miércoles alrededor de las 23 horas en un hospedaje ubicado en el barrio San José Obrero del distrito de Tomás Romero Pereira. La víctima, en este caso, de nombre Juan Bautista Barúa Ábalos, mencionó a los efectivos policiales que el mismo llegaba desde la zona de Ciudad del Este, ya que es chofer y distribuidor de mercaderías en la zona, y que cuando se disponía a descansar, el mismo fue sorprendido por tres delincuentes que aparentemente utilizaban armas, como así también estaban totalmente encapuchados. Primeramente le obligaron la entrega de todo el dinero que tenía en su poder. En este caso, la víctima les manifestó que no tenía ningún tipo de dinero ni nada de valor, solamente el aparato celular. Allí los delincuentes le maniataron y así también lo amordazaron, y aprovecharon ese momento para revolver todo el lugar. Y uno de estos malvivientes también fue hasta el camión que utiliza este trabajador, y de allí lograron alzarse con la suma de 7 a 8 millones de guaraníes, como así también con el aparato celular. Según lo que menciona la víctima, también es la segunda vez que es víctima de asalto en el año, y cada vez que viene a la zona de Tomás Romero Pereira. La Policía Nacional se encuentra investigando si es que en el lugar existen cámaras de seguridad para de alguna manera poder llegar a los presuntos malvivientes. Pero escuchemos lo que decía justamente el comisario principal Hugo Florentín, el jefe de investigaciones aquí en el departamento de Itapúa. Sí, adelante. Sí, está calificado como un robo agravado, ya que la persona en horas ya de descanso, estamos hablando de un repartidor que estaba como, vamos a decirle, al mismo tiempo que estaba repartiendo, él hacía la tarea de cobranza de los clientes, ¿verdad? Por lo que él, aparte de tener mercaderías en el móvil de la empresa, él también tenía dinero en efectivo, ¿verdad? Y estas personas que asestaron el hecho tenían conocimiento de esa situación, ya que ingresaron directamente en el dormitorio donde él estaba alquilando, para que usaba siempre como lugar de descanso, ¿verdad? Y él prácticamente ya estaba casi pernoctando cuando ellos ingresaron en la casa, a cara cubierta con armas de fuego en mano, increpándole y solicitándole el dinero en efectivo, que así como repito, posiblemente ya tenía conocimiento él. Tenía por él a la suma de aproximadamente 7 millones de guaraníes. Siempre, según la manifestación de la víctima, él se resistió y negó la tenencia de dinero en efectivo, porque ellos empezaban a buscar en todo el dormitorio, hasta que a uno de ellos se le ocurrió buscar en el habitáculo del vehículo y encontró la cantidad de esa suma, ¿verdad? Así también se apoderaron del aparato celular de la víctima y, bueno, luego se fueron, ¿verdad? Presumiblemente utilizaron para el móvil ellos una motocicleta, que es lo que tenemos hasta ahora como dato preliminar. Comisario, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuántos millones de guaraníes se vienen? Son casi 7 millones de guaraníes. Lo redondeamos 7 millones porque quizás hay un 100, 200 mil más, pero él no tiene con precisión, ¿verdad? Todavía. ¿Producto de qué sería el dinero? Y de recaudación de lo que él estaba haciendo, porque él estaba viniendo de la zona de Ciudad del Este. Él, al mismo tiempo que él tenía la función de repartir las mercaderías, él también cobraba a los clientes, ¿verdad? Cobraba a los clientes. Y él también manifestó que es la segunda vez que se está asaltando en un año, ¿verdad? Pero el asalto anterior fue ya en la zona de Alto Paraná, la zona de Ciudad del Este, ¿verdad? ¿Estos delincuentes los maniataron, los amordazaron? Sí, así mismo, lo maniataron, lo amordazaron, y bueno, después de unas horas él logró zafarse y pidió auxilio a un vecino, ¿verdad? Y ahí pudo acudir la policía. ¿El local cuenta con cámaras de seguridad, comisario? Sí, tenemos algunas cámaras que están en las zonas aledañas, no en el hospedaje en sí, pero en las zonas aledañas, pero es un lugar muy, vamos a decirle, con poca dinámica, muy pocos hechos ocurren en el lugar, ¿verdad? Nosotros presumimos que esta persona, que este asaltante, ¿verdad?, tenía conocimiento de que él estaba haciendo ese trabajo, esa labor, y que estaba allí ya desde el origen de donde salió, ¿verdad? Es decir, la empresa que se encuentra en la zona de Alto Paraná. ¿Qué sería la víctima, comisario? La víctima es una persona mayor de edad,